1.200 chicos hoy curando en un día histórico para Lomas de Zamora. La verdad que es un día de los más emotivos de la vida política de un intendente institucional. Más de 9.200 chicos hoy jurando la bandera de cuarto grado, de escuelas públicas y privadas, muchísimos docentes. La verdad que este es el octavo año que lo hacemos acá en el Parque Municipal y estamos muy felices de poder compartir con todos nuestros alumnos de Loma de Zamora esta fiesta donde se junta toda la sociedad educativa de Loma de Zamora. Nuestros vecinos, en especial de Loma de Zamora, la provincia de Buenos Aires, no la están pasando bien, ¿no? Creo que la Argentina no ha encontrado rumbo económico, tiene dificultades de trabajo, dificultades de empleo, dificultades con la economía, dificultades con el tipo de cambio. La verdad que es un momento de turbulencia financiera, pero principalmente de un problema que a la Argentina le ha ido mal cada vez que le tocaba ajustar, cada vez que le tocaba achicar. Creo que la Argentina merece un país productivo, un país que se expanda, un país que busque mayor empleo, mayor productividad. Lo que a la Argentina le está pasando, ya le pasó muchas veces. Digo, esta fórmula no ha funcionado. Digo, vuelvo a insistir, la fórmula de reducir salarios, de reducir jubilaciones, de reducir los sueños de los argentinos, de pensar que achicándonos, haciendo un ajuste, el día de mañana va a ser mejor. Es mentira, es mentira. ¿Sobre los movimientos ministeriales, qué opinas? Y yo creo que los cambios siempre deben hacerse con política de Estado. Digo, el cambio de hombres, acá el que conduce el proceso de la Argentina es el presidente de la Nación. Sus colaboradores es como el municipio. Y si se han equivocado, creo que hay que replantear cuáles son las políticas. Si ha cambiado Aranguren, hay que, por ejemplo, digo, uno de los ministros que se acaba de correr o que lo haya corrido el presidente, hay que corregir la ecuación tarifaria. Entonces no estaba tan mal lo que había hecho el Congreso Nacional, que tenía que ver con retrotraer las tarifas a diciembre. No entiendo por qué se fue si realmente había hecho las cosas tan bien. Yo lo escuché al presidente decir que había dejado una política activa en materia energética, en materia de mayor producción, en mayor transporte, mayor generación, una regulación de tarifas. Si ha hecho las cosas tan bien, no entiendo por qué se había ido. Y si se fue, creo que hay que evaluar el tema tarifario en la Argentina. Pregúntenles a los vecinos de Loma Zamora, a nuestros docentes, pregúntenle a cada uno de ellos, que con una inflación del 30%, la provincia de Buenos Aires se ofrece solamente un 15%.